Virtual, le vamos a dar a grabar y le vamos a meter en llamada ya. Muy buenas tardes, don Miguel Gutiérrez, ¿qué tal? Muy bienvenido, saludos, ¿cómo estamos? Guten Tag, buenas tardes. Bien, bueno, pues ahora, bueno, Defendiéndonos de los si en la calores. Eurocopa, sí, aunque voy a Alemania la semana que viene, pero no, pero bien, ha sido una Eurocopa interesante, en total, aunque no se ha descubierto tampoco nada nuevo. Ya. Me acuerdo yo cuando yo era pequeño que siempre aparecía algún futbolista que nos conocía. Hoy en día, con los métodos que hay de scouting y de seguimiento de futbolistas, pues normalmente es prácticamente imposible que aparezca un futbolista que nadie conoce, pero no Ya. obstante, ha sido una Eurocopa interesante en todos los sentidos. Y bueno, ahora estoy siguiendo un poquito el torneo olímpico. Hay selecciones con jugadores desconocidos, países que son desconocidos de Guinea o de otros, Nueva Zelanda, de otros países, pero bueno. Y ya el mes que viene, pues ya empiezan a tener las ligas, o sea que el fútbol no para. Ya, no, 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 el fútbol no para y además, sobre todo ahora, el mercado no para. Lógicamente, te tengo que preguntar por razones obvias, por muchos nombres alemanes que te pregunté además durante la semana, precisamente por el hecho de que al final algunos están relacionados con el Real Madrid. Hablamos un poquito, pero hoy lo vamos a compartir con la audiencia. Pero antes, Miguel, te quiero preguntar por una cosa, porque hoy, bueno, hoy no, ayer se presentaba Hansi Flick como nuevo entrenador del Barcelona. Y desde luego dio una lección de, o una demostración de prudencia con respecto a Laporta, con respecto a su vez al tema de Nico Williams, con un Laporta sobrado que decía que podemos hacerlo todo, hacerle frente a cualquier operación. Hansi Flick opta por la prudencia y dice que, como no es un jugador suyo, que no quiere hablar. ¿A ti qué te parece uno y otro, unas y otras declaraciones, Miguel? A ver, yo creo que es sensato no hablar nunca de futbolistas que no están en la plantilla de uno, ¿eh? Porque al fin y al cabo los derechos federativos los tiene otro club. Claro. Y el club al que pertenece el futbolista puede estar molesto, pero sea quien sea. Entonces, bueno, Uli Hoeneß en su día en el Bayern también tenía costumbre de hablar de futbolistas de otros equipos y al fin y al cabo pues tenía movidas por ello. Pero bueno, al fin y al cabo, Hansi Flick es un hombre que no va a dar muchos titulares en las ruedas de prensa ni en sus declaraciones, evidentemente. Él tampoco le gusta que se filtren muchas cosas desde el vestuario, mejor dicho, que no se filtre nada del vestuario de Barcelona hacia afuera. Quiere que todo quede dentro y, evidentemente, es un hombre con unas ideas muy claras, muy definidas, con un discurso también bastante definido y que, hombre, el Barcelona tiene, no obstante, buena plantilla. Venga Sí. Nico Williams o no venga. Entonces, pero está claro que el Barcelona, si es verdad que está buscando un extremo zurdo, pues Nico Williams es una opción, sin duda. No, no, eso está claro. De todas formas, el otro día, en una entrevista muy de perfil muy bajo, sinceramente, creo que la encontré casi de rebote, que le hacían a Hansi Flick, no sé dónde exactamente. Comentaba, bueno, dejaba entender, y además hoy lo comentaban en Sport, que va a romper un poco con el cordón umbilical del cruyffismo, diciendo, sí, me gusta que los jugadores toquen, pero también me gusta que encaren y que vayan a marcar gol y que busquen el gol. ¿Significa esto una ruptura total, por fin, del Barcelona con el tradicional cruyffismo que tantos disgustos les ha causado en los últimos años? Total, no. Es verdad que con unas transiciones más rápidas, ¿no? Porque a él le gustan los jugadores rápidos, técnicos. De allá le gustaban en el Bayern. ¿Te acuerdas tú cuando el Bayern destrozó a Barcelona 8-2? Claro, gente como Alfonso Davies y muchos, bueno, pues destrozaron al Barcelona de la A a la Z. Entonces, ese es el fútbol que él quiere practicar. Claro. Evidentemente, tiene que tener los jugadores para ello. Y me acuerdo yo que el mítico Udo Lattek, con el que trabajaba yo en la DSF, al que añoro mucho, ya falleció hace años, decía, y que fue entrenador del Barcelona también, y del Borussia Mönchengladbach, y del un mito, leyenda del fútbol mundial, Udo Lattek, me decía siempre, Miguel, el entrenador es tan bueno como buenos son sus jugadores. Al fin y al Claro. cabo, hoy en día depende cada vez más de la calidad que tenga uno en la plantilla, y aún más en clubes top, con el Barcelona, el Madrid, el Bayern o el. Donde tener una laguna en uno o dos puestos ya te puede causar un problema, ¿no? Claro. Entonces, yo creo, es mi opinión, que la plantilla del Madrid está más o menos definida y la de Barcelona queda por definir todavía en algunos puestos. O sea, es al menos mi opinión
desde fuera. Entonces, bueno, eso lo sabe Hansi, pero está claro que quiere jugar un fútbol vistoso, un fútbol, digamos, un poquito más directo que a mí no me gusta la palabra tiki-taka, pero bueno, este fútbol de toque, tal y cual. Sí. Pero está claro que le gustan los buenos jugadores, que sepan manejar el balón, que técnicamente sean buenos. Y desde luego, si es verdad que podría disponer de la dupla Williams, Lamine Yamal, pues ahí tiene calidad, sin duda. Ya. ¿Tú crees que...? Bueno, además el aspecto físico con Hansi Flick es un punto y aparte. Claro, esto es un must. Esto tienen que tenerlo sí o sí. Sí, además teniendo en cuenta el cuerpo técnico que ha traído, ¿no? Gente de Alemania, gente donde se valora muchísimo lo físico, ¿no? Y entonces, claro, eso va a ser diferente. Todos los entrenadores alemanes, también Jupp Heynckes en su día y tal, Bernd Kraus, que estuvo en la Real, en Tenerife, en Mallorca, los entrenadores alemanes que han venido a España, pues el tema físico es importante. Y les gustan también los centrales altos, les gustan los porteros altos, bueno, pues es una forma diferente de ver el fútbol. Y entonces yo creo que con Hansi Flick no va a ser muy diferente. Sin embargo, yo creo que él es consciente también de los déficits que tiene el Barcelona. Sabe que la temporada pasada no fue una temporada tal y como esperaban los seguidores culés, y por tanto la presión que tiene él también es brutal, ¿eh? O sea, la gente espera muchísimo de él, y vamos a ver por dónde van los tiros. Y vamos a ver también, que no, creo que es a mediados de agosto, ¿no?, el sorteo de la Champions. Última semana de agosto, creo. En casa 4 y 4 fuera, pero siempre contra un rival diferente. Entonces, bueno, vamos a ver el Barcelona cómo arranca ahí también, porque el Barcelona da la sensación que no llega a final de mes. Muchos meses con el tema económico y los ingresos de la Champions son importantes, ¿eh? Efectivamente, y además al Barcelona le vienen como anillo al dedo precisamente. De todas formas, ya para terminar con el bloque del Barcelona, Miguel, te pregunto, ¿Hansi Flick sabe perfectamente o sabía dónde se metía por la situación, como tú has comentado, del Barcelona a nivel institucional, de club, sueldos, finanzas, todo esto? Totalmente, por eso mismo, si él hace una buena temporada, incluso con un título quizás, él sabe que ha sacado, hombre, no quiero decir a Barcelona del pozo, pero ha conseguido algo, y ha conseguido algo que Xavi no consiguió, quitando la liga que ganó el año pasado. Ya. Entonces, bueno, pues es un... además, Hansi Flick, habiendo estado en la selección alemana y en el Bayern, no se va a cualquier club. Yo me puedo imaginar, no lo sé, que ha tenido quizás interés, ofertas de otros clubes. Lo que pasa es que Hansi Flick no va, con todo respeto, a cualquier club, ¿no? Entonces, él estaba esperando el gran club, donde pueda mover algo, el gran club de nivel internacional, y solamente hay en Europa 7, 8, 9. En Alemania, por ejemplo, solamente le veo, aparte del Bayern, quizá en un Borussia Dortmund, quizá en un Bayer Leverkusen, que ahora es un equipo que está arriba, pero o en un Leipzig, quizá. Pero él estaba buscando el desafío internacional. Él ha sido abuelo hace poco, ya tiene el tema de la familia, está todo solucionado, está todo bien, por suerte. Parece que su mujer ha salido del cáncer, que eso fue algo que el año pasado le afectó muchísimo. Ah, sí, nos comentaste algo, sí, efectivamente. Le diagnosticaron cáncer a su mujer, y eso, además, parece que al principio, por lo que se comentaba, con un mal pronóstico, y parece que el tema está ahora bastante bien. Y afortunadamente eso es lo importante en la vida también, el fútbol al fin y al cabo. Luego se puede corregir, pero está claro que él no iba a cualquier club, él buscaba un gran desafío, un gran nombre, y además él es un gran fan de, bueno, le gusta mucho España, él tiene una casa en Formentera, chapurreaba a algo de España. Yo me lo encontré un día en el Bernabéu viendo un Madrid-Barcelona. Que yo me salí un poco antes y salió por la zona VIP, o sea, por lo que era la zona de palco. Sí. Salió y estuve hablando con él y tal. Y bueno, ha sido en la selección alemana, era realmente el que movía tácticamente, que hacía todo. Joachim Löw era más,
era más bien el motivador, el que echaba el discurso, ¿no? Pero el que analizaba al rival, el que, bueno, el que preparaba todo era Hansi, ¿no? Fíjate entonces, que un tío tácticamente muy buen preparado. Luego, en el fútbol, pues tienes que tener, pues es un golpe de suerte, ¿sabes? Ya sabes cómo es esto. Ya, eso. El penalti que entra, como pasó en la Eurocopa. Ya. Alemania falló esas ocasiones y España en el minuto 119 la marcó con Merino, ¿sabes? Efectivamente.